God bless you. Dios les bendiga a todos los que me están mirando. God bless you. Dios los bendiga. God bless you all. God bless you all. Dios los bendiga. I wanted to share this. Quería compartir esto con ustedes. Let's go to the word. Vámonos a la palabra de Dios. Let's go to the word of the Lord. Mira lo que dice la palabra. Then we'll enter into some prayer so that God would bless. Vamos a entrar en oración para que Dios bendiga. Now look at what it says. No quiero, hermanos, en Primera de Corintios 12, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Now, 1 Corinthians 12, verse 1. Now, concerning spiritual gifts. Brethren, I do not want you to be ignorant. Dice, sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. You know that when you were Gentiles carried away to these dumb idols, however you were led. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Therefore, I make known to you that no one speaking by the Spirit of God calls Jesus accursed. And no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Mira el verso 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. There are differences of ministries, but the same Lord. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. There are differences of ministries, but the same Lord. Verso 6. And there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Let's pray. Vamos a orar, Señor. Te damos gracias. Pedimos que usted, Padre, esté enseñando. I ask, Lord, that you would teach. Let your church receive from heaven. Que tu iglesia reciba del cielo, Señor. Como dijo el apóstol Pablo, amados, no quiero que seáis ignorantes. As the apostle Paul said, brethren, I don't want you to be ignorant of the gifts of the Spirit. Yo pido, Padre Santo, que sueltes, abras entendimiento, ayudes, toques corazones. I ask, Holy Spirit, that you would teach, that you would touch hearts, that you would open up understanding. Abre y toca, Señor. Mueve, despierta dones dentro de gente. Gifts that have been lying dormant, Lord. Let those gifts begin to operate after today. Que esos dones empiecen a operar después de ahora, Señor. I ask you this. In the mighty name of Jesus, yo pido esto, Padre, en el nombre fuerte y poderoso de Jesús. Como está escrito, as it is written, todo lo que hagáis, hagadlo en el nombre del Señor Jesús. Whatsoever you do in work or deed, let it all be done in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So I'm going to record this and I'm going to pass it on to my YouTube channel.
God bless you all. Dios lo bendiga a todos. Real quickly, I wanted to take you to the book of Matthew. Or give me one second. Mark. I wanted to take you to the book, to the Gospel of Luke. Sorry. El Evangelio de Lucas. Look at what it says. Then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Mira, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. In other words, Jesus was filled of the Spirit. Jesús se llenó del Espíritu Santo. In order to move in the gifts of the Spirit, you must be filled. Para moverte en los dones del Espíritu, tienes que llenarte. Now listen to this. So when the Spirit of the Lord filled Jesus, cuando el Espíritu de Dios llenó a Jesús, la Biblia dice that he was led into the wilderness. El Espíritu que lo llevó al desierto. Are you hearing me? A veces para que algo te mueva, lo tienes que sentir dentro de ti para que te empuje y te jale. Sometimes the Spirit pulls you and sometimes it pushes you. Para que algo te mueva, sí, mira, tienes que tenerlo adentro. A veces el Espíritu Santo te empuja y a veces te jala. So Jesus, lleno del Espíritu, fue dirigido al desierto. The Spirit of the Lord led Jesus to the desert. Now watch this. Mira lo que dice aquí. Dice, and being tempted for 40 days by the devil, and in those days he ate nothing, and afterward they had ended, he was hungry. Por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. So, el Espíritu Santo dirigió a Jesús a un ayuno de 40 días. The Spirit of the Lord led Jesus to a fast of 40 days. Are you hearing me? Mira, Jesucristo no pudo ministrar en los dones del Espíritu. Jesucristo no pudo moverse en el poder del Espíritu sin antes ser dirigido por el Espíritu Santo. Mira, once the Holy Spirit filled him, cuando el Espíritu Santo llena a Jesucristo, él pasó 40 días de ayuno y 40 días de oración. Now watch this. Mira, cuando yo empecé hace 20 años, yo quería predicar, yo quería moverme. When I started 20 years ago, I wanted to preach, I wanted to move. Pero cuando yo oraba por personas, sentía algo me falta. When I laid hands over people, I knew there was no power. Sabía que no había poder. And I would lay hands on people. I remember being in Arizona one time. Me acuerdo estando en Arizona una vez, que después de predicar, puse la mano sobre alguien y no había poder. I laid hands over someone and there was no power. Y dije, ¿qué está pasando? What is going on? Necesito algo para poder moverme en los dones. I need something to move in the gifts. Now watch this. Mira, 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 mira. So, I'm going to be teaching. Voy a estar enseñando. No voy a estar predicando. Pero siento la unción de Dios. I feel the anointing of God. La iglesia
necesita el Espíritu Santo hoy más que nunca. The church needs the Holy Spirit more now than ever. So mira, antes de ir para Arizona había un pastor. It was a shepherd que me dijo, esta escritura, I wanted to move, quería moverme, pero había un pastor que me dio esta escritura. En Lucas 24, ahorita regresamos a Lucas 4. But let's go to Luke 24. Before I went to Arizona, antes de ir para Arizona. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Now watch this. Now as they said these things, Jesus himself stood in the midst of them. Luke 24, 36. Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Peace to you. But they were terrified and frightened, and supposed they had seen a spirit. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que habían visto un espíritu. And he said to them, les dijo, behold, my hands, my feet, that it is I myself, handle me and see, for a spirit does not have flesh and bones as you have seen. Mira mis manos, mira mis pies, que yo mismo soy, palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. So Jesus, after he resurrected, Jesús después de resucitar, se les apareció y les dijo eso. When he had said this, he showed them his hands and his feet. Les mostró sus manos y sus pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo que comer? Have you had any food here? So they gave him a piece of broiled fish and some honeycomb. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. And he took it and ate it in their presence. Y él tomó y comió delante de ellos. Now watch this. Pongan atención. Then he said to them, these are the words which I spoke to you while I was still with you. Estas son las palabras que yo hablé contigo cuando estaba en la carne. When I was with you, that's what he was trying to say. No lo dice la palabra, pero me imagino que se refería cuando él estaba caminando antes de morir. Before he died. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. That all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me. Mira, Jesús as the apostle, Jesús como el apóstol de los doce, Jesus as the apostle of the 12, dice, and he opened their understanding that they might comprehend the scripture. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. O sea, Jesús como el apóstol, moviéndose en revelación, moving in revelation, el apóstol de apóstoles, the apostle of apostles, said que le abrió el entendimiento para que pudiesen entender.
He opened their understanding, lo abrió. Y luego les dijo, thus it is written, and thus it was necessary for Christ to suffer and rise from the dead the third day. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. And that repentance and remission of sins should be preached in his name to all nations. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Verse 48, aquí quiero que se enfoquen en el verso 48. And you are witnesses of these things. Y vosotros sois testigos de esta cosa. 49. Behold, I send the promise of my Father. He aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. But tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. Hasta que seáis investido del poder desde lo alto. Un pastor me dijo esa escritura. A pastor gave me that scripture. Regresé de Arizona. I came from Arizona. Y les dije a mis pastores, traté de orar, pero sentía que algo me faltaba. I tried to pray, but I felt something was lacking. Algo me faltaba. Y me volvió a dar la escritura el pastor. The pastor gave me that scripture again. Mira. Behold, I send the promise of my Father upon you. But tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido del poder desde lo alto. Now watch this. Los discípulos le hicieron caso a Jesús. The disciples listened to Jesus. O sea, para moverte en los dones del Espíritu, tienes que hacerle caso a tus líderes. To move in the gifts of the Spirit, you must listen to your leaders que Dios puso en tu vida. Vámonos al libro de Hechos. Let's go to the book of Acts. Y voy a leer todo, no le voy a quitar y no le voy a agregar, como muchos suelen hacer eso. Mira qué profundo está esto. So la Biblia dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. O sea, le hicieron caso a Jesús. Y se fueron al aposento. Jesus said, mira, Jesús les dijo aquí en Lucas 24, Luke 24, mira lo que les dijo. Lo voy a repetir otra vez porque es muy importante que sepan esto. It's very important that you all must know this. Les dijo, mira, quédate en Jerusalén. Stay in the city of Jerusalem. Mira, no te muevas. No vayas a predicar, no, no te vayas a orar. Don't go pray, don't go preach. O sea, just no hagas nada, le dijo Jesús. Quédate en Jerusalén. Stay in Jerusalem. Y se quedaron los discípulos de Jesucristo. The disciples of Jesus se quedaron y le hicieron caso a sus líderes. They listened to his leader. Mira. Cuando llegó el día de Pentecostés,
Estaban todos unánimes juntos. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. O sea, después de hacerle caso a Jesús, la palabra Pentecostés significa 50 días. The word Pentecost means 50 days. Quiere decir que esperaron 50 días en un sitio. Y mira, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. And suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. O sea, llegó el poder de lo alto a donde ellos estaban. The power from on high came down where they were all in one accord. Y la palabra de Dios nos dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. And they were all filled with the Holy Spirit. O sea, Jesús, cuando Él fue lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo movió a ayunar. When Jesus was filled of the Spirit of the Lord moved him to fast. Aquí ellos fueron llenos también del Espíritu Santo. They were filled of the Spirit. Así como Jesús fue lleno del Espíritu, también ellos fueron llenos del Espíritu. Are you hearing me? El maestro enseñó a sus discípulos muy bien. The teacher taught his disciple very well. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu. Mira, la palabra Espíritu allí es mayúscula, es una E mayúscula. Quiere decir que está hablando del Espíritu Santo. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with tongues, with other tongues. La palabra, the word holy is capitalized and the word S is capitalized. It's speaking about the Spirit. And they began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. O sea, el Espíritu anunció que estaba dentro. The Spirit announced that it was inside. Now, watch this. Let's go back. Vámonos para atrás para Lucas. Jesus, being filled of the Spirit, was led into the wilderness. Jesús, lleno del Espíritu, lo dirigió Dios, el Espíritu Santo, al desierto. Aquí los discípulos también se llenaron del Espíritu. The disciples were also filled of the Spirit. Now, I want you to go to real quickly to Mark, el libro de Marcos, libro de Marcos, Marcos. I'm going to take you to Mark, Marcos. Alabado sea tu nombre, Señor. En ese mismo instante, en esos tiempos, Marcos, él grabó esta historia de Jesús. Se les pareció a los 12, Marcos 16. Después se le dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino y yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún les creyeron. And after that, appeared in another form to the two of them as they walked and went into the country. And they went and told it to the rest, but they did not believe in them either. La gran comisión. Después, later he appeared to the 11 as they sat at the table. Finalmente se les apareció a los 11 mismos. Estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad. And he rebuked their unbelief and the hardness of heart.
porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. For they did not believe those that who had seen him after he had risen. Y mira lo que dice aquí, 15. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Esto se los dijo a sus discípulos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. He who believes and is baptized will be saved. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Jesus was baptized. Jesús fue bautizado. Y mira, dice, and he who does not believe will be condemned. Y el que no creyere será condenado. Now, verse 17. What are the signs that people are following you, Jesus? ¿Cuáles son las señales que la gente te está siguiendo a ti, Jesús? And these signs will follow those who believe. Y estas señales seguirán a los que creen. In my name they will cast out devils. En mi nombre echarán fuera demonios. They will speak with the new tongues. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, hermano Javier, bebiste cosa mortífera y no te hizo daño. You see, and they will speak with new tongues. They will take up serpents, and if they drink any deadly thing, it will by no means hurt them. No te va a hacer daño. They will lay hands on the sick and they will recover. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. In other words, ahí Jesucristo dio las señales de los que lo están siguiendo a él. Jesus gave very clear the signs of those who are following him. Now watch this. Cuando llegó el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas naciones bajo el cielo. And there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. And when this sound occurred, the multitude came together and they were confused. La multitud estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. And they were confused because everyone heard them speak in his own language. Now let me explain this. Déjame explicar esto. Vámonos al libro de Primera de Corintios 12. 1 Corinthians 12. Me están siguiendo. Mira, dice aquí. Nos vamos a ir. Primera de Corintios 12. 10. Dice. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diverso género de lengua. To another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongues. Mira, when the Spirit of the Lord, cuando el Espíritu Santo lo llenó allí en Jerusalén, empezó a moverse el don de diversos géneros de lengua. The gift of different kinds of tongues began to operate. So that's why everyone in
in their own tongue began to hear them speak. Todos en su propia lengua los empezaron a oír. O sea, the gift of diverse kinds of tongues started moving. El don de diversos géneros se empezó a mover. Cuando Dios usa el don de diversos géneros de lengua, it is a supernatural tongue that bursts out of your mouth. Es una lengua sobrenatural hacia el dialecto natural. It's a supernatural tongue speaking in another dialect that you've never learned. En un dialecto que tú nunca aprendiste, amado hermano. It's a dialect that you've never learned. One time, I said, Lord, I want to understand the gift of diverse kinds of tongues. Quiero entender el don de diversos géneros de lengua. And the Lord said, I want you to fast. Quiero que ayunes. You see, everything about the gifts of the Spirit have to do with fasting. Todos los dones del Espíritu tiene que involucrar el ayuno. So I fasted as the Lord requested. Ayuné como Dios me requirió ayunar. After I was done fasting, después que estaba ayunando, estaba viviendo, estaba allá con mi mamá y me estaba bañando, and I was taking a shower, and I was worshiping God, y estaba alabando a Dios. I was in the shower singing and worshiping God. Estaba alabando a Dios. And all of a sudden, entré en una lengua. I entered into a tongue. It was not mine. It was a different tongue. And I started worshiping God in an oriental tongue. Empecé a adorar a Dios en una lengua oriental. And everybody was wondering, ¿a cuál oriental persona se está bañando ahorita? Which oriental person is taking a shower right now? ¿Dejaste entrar una persona oriental a bañarse? Do you have a friend taking a shower that's oriental? Who was it? Porque estaba orando. I was worshiping God in the gift of diverse kinds of tongues. Estaba adorando a Dios en el don de diversos géneros de lengua. And I was worshiping God in a Chinese tongue. Estaba adorando a Dios en una lengua de oriental. And when I got out, cuando yo salí, todos me dijeron, eres tú, Jesús, it's you. And I'm all like, it's me, mom. Soy yo. We heard an oriental tongue coming out of the bathroom. Oímos una lengua oriental tan perfecta. And I said, Mom, I've been praying to the Lord. Quiero saber lo que es el don de diversos géneros de lengua. I want to know what the gift of diverse kinds of tongues is. Y empecé a adorar a Dios. The Lord told me, I want you to fast. Yo quiero que tú ayunes. And I fasted according to the Spirit of the Lord gave me the instructions. Ayuné como el Espíritu Santo me dijo que ayunara. Y así como ayuné, Dios me contestó. As I fasted, God answered. And I worshiped the Lord in another tongue. Y adoré a Dios en una lengua oriental. That's the gift. Ese es el don que se estaba moviendo en Hechos 2. That's the gift that was moving in Acts 2. Porque es un don sobrenatural. Now let's go back. Vámonos para atrás. A Lucas 4. Watch this. Lucas 4:14. Luke 4:14. Después de que Jesucristo ayunó 40 días. After Jesus fasted 40 days. Mira lo que dice en Lucas 4:14. Then Jesus returned
in the power of the Spirit. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. You see, el ayuno fortalece tu espíritu. Fasting strengthens your spirit. Si fortaleces tu carne, se debilita tu espíritu. Si debilitas tu carne, se fortalece tu espíritu. If you strengthen your flesh, your spirit is weak. If you strengthen your spirit, your body is weak. Por eso el apóstol Pablo pudo decir, cuando débil estoy, estoy fuerte. When I am weak, then I am strong. A lo que se refería, cuando mi carne es débil, mi espíritu está fuerte. When my flesh is weak, my spirit is strong. ¿Están entendiendo? Now, watch this. Mira. Vámonos para acá. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos se están gozando? How many of you are rejoicing? Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Señor. My soul worships you, Father. Aleluya, aleluya. My soul worships you. Glory be to the Most High God. Afligí mi espíritu. Thank you, Jesus. En tu presencia quiero estar. Afligí mi espíritu. O sea, el ayuno es parte de los dones espirituales. Fasting is part of the spiritual gifts. Most High God, alabado sea el nombre del Señor. Cuando afligí mi espíritu, glory be to the Most High God. ¿Cuántos adoran al Señor? How many of you are worshiping God right now? ¿Cuántos están adorando a Dios? Fasting. Aleluya. So, Jesus had to fast. Jesús tuvo que ayunar. Now watch this. I spoke about being filled with the Spirit. Hablé acerca de estar lleno del Espíritu. Después, cuando estás lleno, tienes que mantenerte lleno para que te dirija. After you're filled, you have to keep that so that it would lead you. El Espíritu Santo dirigió a Jesús al desierto. The Spirit of the Lord led Jesus to the desert. Now watch this. Cuando te mueves en el Espíritu, when you're moving in the Spirit, cuando te estás moviendo y te estás dirigiendo por el Espíritu, suceden cosas
sobrenatural. Cuando te mueves en el Espíritu, estás caminando en el Espíritu. When you're walking in the Spirit, you are flowing in the Spirit. Estás fluyendo en el Espíritu. Y ya cuando estás, después de que te recibiste el Espíritu, ayunaste, after you received the Spirit, you fasted and you were baptized, te bautizaste. Jesus got baptized and was filled. Jesús se bautizó y fue lleno. That's why the disciples also got baptized. También ellos se bautizaron. Now watch this. Cuando llegó el Espíritu, todos dijeron, others mocking said, what are these? Hallelujah. Give me one second. Thank you, Jesus. So, others mocking said, hallelujah. Glory be to the Most High God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Powering on. Ready to pair. Hallelujah. Battery is low. Thank you, Jesus. So, yeah. Llegando el Espíritu, mira, la gente estaba perpleja. They were all amazed and perplexed, saying to one another in Hechos 2:12, in Acts 2:12, perplejo diciéndose uno, what is this? Whatever could this mean? ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Others mocking said, they are full of a new wine. Otro burlándose, tan borrachos. But Peter, a disciple of Jesus, Pedro, un discípulo de Cristo, dijo, se puso en pie y dijo, men of Judea, and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, for these are not drunk, as you suppose, since it is only the third hour of the day. Esto no están ebrios como vosotros suponéis, pues que esta es la hora tercera del día. But this is what was spoken by the prophet Joel. Mas esto es lo que se dijo el profeta Joel. I will pour out my spirit on all flesh. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Your sons and your daughters shall prophesy. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. In other words, Peter said, this is exactly what Jesus told you guys. De esto les habló Jesús. Jesus alerted you this in Mark, in Lucas, in the book of Luke. Jesus said, behold, I send the promise of my Father. He aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos en Jerusalén hasta que seas investido del poder de lo alto. Stay in Jerusalem until you be endued from power. Aquí dijo el apóstol Pedro, I will pour out my spirit on all flesh. El Espíritu Santo
tiene mucho que ver con los dones espirituales. The Spirit of the Lord has a lot to do with your gifts. El Espíritu. The Spirit of the Lord. Que te llene el Espíritu. Has a lot to do with operating in the gifts of the Spirit. So, number one, receiving the gift, receiving the Holy Spirit, permitiendo que el Espíritu Santo te llene, being led of the Spirit, siendo dirigido por el Espíritu, fasting, ayunando. Fasting caused Jesus to walk in the power. El ayuno causó que Jesucristo caminara en poder. Fasting. Cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando te diriges, when you pray, when you fast, when you are led by the Spirit, the gifts begin to operate. Los dones empiezan a operar. And when the gifts begin to operate, then the Lord begins to help you spiritually. Dios te empieza a ayudar espiritual. So you see, if God has called you into a ministry, el ayuno y la oración despierta tu llamado. When God has called you into a ministry, prayer and fasting and being filled in the Spirit wakes up your gift. Despierta tu don. You see, me acuerdo, después que Dios me llenó con el Espíritu, after that the Lord filled me with the Spirit, y no quería parar de orar en el Espíritu. And I didn't want to stop praying in the Spirit. Y me fui a la casa. I went to the house. Y estaba en lenguas de rodillas. I was in tongues on my knees. Y no podía parar. I was not able to stop. Ya no podía parar. I could not stop. Y talaba soja la mansa. Y estaba orando. Y estaba orando. And I was praying in a tongue unknown to humanity. En mi cuarto me encerré. Y estaba orando. Y orando. Y pasaban tres horas. Y parecían que eran minutos. 3 hours passed. And it sounded like there were minutes. Pasaron 7 horas y parecían que era una hora. Pasaron 10 horas, 10 hours on my knees, praying in the realm of the Spirit. Pasaron 10, pasaron 15, 15 hours passed, y no paraba en el Espíritu, and I could not stop speaking in the Spirit. It was 7, 8 a.m. in the morning, 7, 8 de la mañana del segundo, del segundo día, after being in the Spirit, over 30 hours, arriba de 30 horas, sin parar en el Espíritu, entraron a mi cuarto. Y no pude contestarle because I was in the Spirit. Sarrabo, rembre, rotembre, setabrambo. Dios mío, Dios mío. Jutalema, setalamanso. Y no podía parar. I could not stop moving and operating in the prayer language of the Spirit, in el lenguaje del Espíritu. And I remember
Antes de tener el Espíritu Santo, oré por alguien. And nothing happened. Before I had the Holy Spirit, I prayed for someone and nothing happened. Pero después de muchos días de ayuno y oración, after many days of prayer and fasting, después de tener ese día de 36 horas orando en el Espíritu Santo, after I had that day of 36 hours of praying in the gift, in the realm of the Spirit, orando en el lenguaje del Espíritu, I was separated and anointed in Payette. Me apartaron y me ungieron en Payette, Idaho. And after they separated me, y me apartaron, the pastor said, go and pray for people. Ve y ora por la gente. You see, I had the Spirit now. Ya tenía el Espíritu Santo. Ya había orado. Ya había tenido días de ayuno. I had already been praying. I had already been fasting. I had already been led by the Spirit. Me acuerdo que Dios me dijo, ve y ora por esta mujer. Go and pray for this woman. This young woman. Y me acuerdo que me dijo Dios, ve y dile esto. Go tell this young woman this. Me le acerqué y le dije, the Lord's telling me to tell you this. Dios me dice que te diga esto. And I told her, y le dije. And I walked away, y caminé para, me alejé. And the Lord said, go back and finish. Ve para atrás y termina. And I went back, y me dijo Dios, levanta tu mano. Raise your hand. Levanté mi mano. And as I was about to lay hands, y cuando iba a ponerle la mano sobre ella, the Spirit of the Lord came down. El Espíritu Santo cayó sobre ella, la postró 6 pieces, cayeron 3, 4, 5 personas con ella. Después, the Spirit of the Lord slain her 6 feet back, along with 7, 6 more people behind her. Había un poder después que te mueves en ayuno y oración. There was a power after you move with prayer and fasting. Hay un poder que se mueve en ti. Satalamonse. Alabado sea el nombre del Señor. Worthy are you to be praised, Lord. Hay un poder que se mueve después que abrazas el ayuno, después que eres lleno del Espíritu, después que te metes en oración, after you embrace fasting, after you pray, after you receive the Spirit, after you walk in obedience, caminas en obediencia, there is a power that moves beyond human comprehension. Hay un poder que se mueve más allá de la comprensión humana. Hay un poder. There is a supernatural power that moves, que acompaña el ayuno y la oración. Hay un poder sobrenatural que acompaña el ayuno y la oración. Hay un poder. Hay un poder sobrenatural. And after the Lord, after I witnessed the power of God, después que ser testigo del poder de Dios, the Lord, the power of God is seen wherever I go and minister. El poder de Dios se ve por donde quiera que vaya y ministre. There is a power that moves. Hay un poder que se mueve sobrenatural después que acompañas con ayuno y oración. I'm going to stop right here. Voy a parar aquí y voy a terminar en donde dijo Jesucristo en Mark 4. Aquí voy a parar. Rem. En Mark.
Mark or Luke. And Lucas. Mira. After you allow God to fill you in the Spirit, después que permite que Dios te llene en el Espíritu, after you are led by the Spirit, después que te dirige por el Espíritu. So you see, the Spirit of the Lord must lead you to fast. El Espíritu del Señor tiene que dirigirte a ayunar. After that, then Jesus returned in the power of the Spirit. Y después Jesús volvió en el poder del Espíritu. Now watch this. And the news of him went throughout all the surrounding regions. Y enseñó en las sinagogas, being glorified by all. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. You see, ya después de eso, then, after that, it was after prayer, being filled of the Spirit, being led by the Spirit, fasting and coming out. Después que Jesús se llenó del Espíritu, después de bautizarse, después que el Espíritu lo dirigió a ayunar, después del ayuno, then Jesus was able to open up the and utter these words. Jesús pudo decir esto. The Spirit of the Lord is upon me. El Espíritu del Señor está sobre mí. Because he has anointed me to preach the gospel to the poor. Me ha enviado a sanar a los quebrantados y a predicar el evangelio a los pobres. Por cuanto me ha ungido, he hath anointed me. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind. Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, to proclaim the acceptable year of the Lord. Después de ser lleno del Espíritu, después de ser dirigido por el Espíritu, después de ser dirigido para ayunar, the Spirit leads you to fast. Después del ayuno, entonces Jesus said, now he returned and came in the power. Jesús regresó con el poder del Espíritu Santo. Oh, aleluya. Oh, glory to God. Aquí le paramos. We'll stop right here. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Gracias por moverte, Señor. Gracias por enseñar a tu pueblo. Thank you for teaching your people. Gracias por moverte sobrenaturalmente, Señor. Thank you for moving supernaturally, Lord. I pray for everyone that watches this video. I pray that you would stir up their gift. Yo oro para que le despierte sus dones. I pray that you would anoint their ministries. Unge el ministerio. I pray that you would move the nine gifts of the Spirit in the churches. Yo oro para que uses los nueve dones del Espíritu en las iglesias. I pray that you would move the fivefold gifts in the churches. Yo oro para que mueva los cinco dones ministeriales en la iglesia. I pray that you would move them supernaturally upon this earth right now. Mueve los dones espirituales en esta tierra. Despierta tu iglesia para orar y ayunar. Wake up your church to pray and fast. Despierta tu iglesia para que se mueva fuertemente bajo tu poder. Wake up your church to move under your power. Muévanse en los dones ministeriales de apóstol. Move the spiritual gifts and ministerial gifts of apostle.
Muévanse en los dones ministeriales de profeta. Move the gifts of the prophet. Mueve el don de pastor, maestro y evangelista. Move the gifts of pastor, teacher and evangelist. Mueve los cinco dones ministeriales. Let your angels, Lord, come down to this earth and begin to stir up these gifts in the churches. Empiecen los ángeles del cielo a descender a la tierra y despertar los dones espirituales del Espíritu y los dones ministeriales del Espíritu. I will teach later on the full nine gifts of the Spirit. Voy a enseñar después de los nueve dones del Espíritu. And I will teach on the fivefold ministry. Y voy a enseñar de los cinco ministerios. Sate munsi. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-shendelebo-sete. Oh, I'm feeling the Spirit. Siento el Espíritu Santo de Dios. If you're watching me, si me estás mirando y nunca has sido lleno del Espíritu, sientes que algo te falta, you feel that you're lacking something, stretch out your hand, estira tu mano. Y Señor, allí yo declaro que os sea llena la persona del Espíritu. I declare that you would fill them with your Spirit right now, Father. Llénalos con el Espíritu Santo. Rembro tu manse. Llénalos del Espíritu Santo. Move and fill them with the Holy Spirit. Llénalos del Espíritu Santo. Fill them with the gifts of the Spirit. Llénalos del Espíritu Santo. Huyelele mansete. Llénalo del Espíritu Santo. Fill them with the gift of the Spirit. Llénalo del Espíritu Santo. Say, repeat with me. Fill me, Lord, with the Spirit. Lléname del Espíritu Santo. I remember I screamed out to the Lord for hours. Hours, and I screamed to the Lord for 50 days. 50 días le gritaba al Señor. Lléname del Espíritu. Fill me with the Spirit. Lléname del Espíritu Santo, Señor. Fill me with the gift, with the Spirit, Lord. Lléname del Espíritu. Lléname del Espíritu Santo, Señor. Fill me with the Spirit. Lléname del Espíritu Santo. Otele lemonse. Yetele mansa. Deja que el Espíritu Santo empiece a fluir en ti. Let the Holy Spirit begin to flow in you. Let the Holy Spirit begin to flow in you. Y empieza a orar en lenguas espirituales de Dios. Let the Spirit of the Lord begin to move in you and begin to pray in that tongue. Y empieza a orar en esa lengua. Y nunca pares de orar en esa lengua. Todos los días órale a Dios en el Espíritu. Every day pray to the Lord in the Spirit. Don't stop praying to God in the Spirit. Órale a Dios en el Espíritu. Let the Lord lead you in the Spirit. Let the Lord lead you to flow in the Spirit. Que el Espíritu Santo te dirija a fluir en el Espíritu. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. I will bring more videos. Voy a traer más videos. Mira, cuando el Espíritu Santo te llena, lo sientes aquí. You feel it right here. Y el Espíritu Santo está empezando a brotar.
Alguien que me está mirando ahorita está siendo lleno del Espíritu. Someone that's watching me right now is being filled of the Spirit. Está siendo lleno del Espíritu right now. Alguien que me está mirando está siendo lleno del Espíritu. Mira, en la boca se siente. En la boca se siente. Jotemense y etelemanse. Y lo voy a explicar en el libro de Hechos. I'm going to explain that in the book of Acts. Y ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. We're going to finish. And I thank you all for giving me your undivided attention. Gracias por darme tu atención. Aleluya, aleluya. Lord, I worship you. Lord, I praise you. Lord, I magnify you. Yo te adoro, Señor. Shetelelele monse. Watch this. Vámonos al libro de Hechos 11. Now pay a very close attention to this. Libro de Hechos 11. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell on all those who had heard the word. Mientras aún hablaba Pedro, el apóstol Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. And those of the circumcision who believed were astonished. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Because the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles also. Why? Porque sabían que el Espíritu Santo se estaba derramando. How did they know that the Holy Spirit was being poured out? Porque, 46, los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. How did they know they were being filled with the Holy Spirit? 46, for they heard them speak with tongues and magnified God. Y magnificaban a Dios. El Espíritu Santo lo sientes aquí en tu boca. The Holy Spirit, you feel it here in your mouth. Siente el Espíritu Santo. Ulele mansai. Espíritu Santo. Llena todos los que están mirando aquí. Llena todos los que están mirando. Fill everybody that's watching. Llena todos los que son disponibles. Todo aquel que diga, Señor, lléname. Everybody who's saying, Lord, fill me. Llena, sete, rumbe, rete, reba, satarabaca. Llénalos a todos, Señor. Quieren caminar en los dones del Espíritu Santo, tienen que ser llenos. You want to walk in the gifts of the Spirit, you must be filled with the Spirit. Woo! Sete le monse. Sed lleno del Espíritu Santo. Be filled with the gift of the Holy Spirit. Sed lleno del Espíritu Santo. Be filled of the Spirit. Sed lleno del Espíritu. Sed lleno del Espíritu. Sed lleno del Espíritu. Sed lleno del Espíritu. Be filled with the Spirit. Thank you, Jesus, for what you're doing. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Bendice a cada oyente. Bless every hearer that's listening to us right now. This video will come out in my YouTube channel. Este video va a salir en mi canal de YouTube. Compártanlo, share it. La iglesia necesita el Espíritu Santo. The church needs the Holy Spirit. God bless you. Dios lo bendiga.